Oficial, las Chivas se quedan sin técnico. Tomás Boy ha sido cesado para lo que resta del torneo y de la institución. Entonces, a buscar técnico, un interino. Abajo dice, su relevo será anunciado por canales oficiales o medios oficiales el día de hoy. O sea, hoy va a haber un reemplazo ya, como decían. ¿Interino o ya permanente? Yo creo que interino por lo que resta del torneo, ¿no? Y lo que venga ya será. O sea, difícilmente traerían a alguien que ya pueda... estar al mando de Chivas realmente. O sea, yo creo que van a traer a alguien que tome de manera interina con la obligación de que califique, de que mejore los números, y de ahí ya vendría un contrato para un año, ¿no? Supongo que el fin de semana será Alberto Coyote el que tomará las riendas de ese partido. Querían sangre nueva, andaban tocando los nombres de Fernando Arce hasta ayer en la noche. ¿Sí? No, antes de hablar con Tomás Boy, hablaron con otros entrenadores, entonces pues ya lo tenían ahí en la baraja, pero la realidad es que bueno, pues no aguantó, no resistió. Yo creo que conociendo a Tomás Boy, tampoco estaba de acuerdo en jugarse todo el próximo sábado. No, o sea, me parece que el mensaje es muy claro. Las Chivas Rayadas del Guadalajara no están para ganar el Clásico Nacional. O sea, independientemente... ¿Y a qué van a apelar? ¿A un momento anímico de un nuevo técnico? No, no, tendrán que apelar al coraje y al honor y al pundonor en el terreno de juego, pero futbolísticamente no creo que le alcance. Ahora,